Barra miércoles 25 de julio de 2018. Foto Alejandra Aguilar. El propósito de la vista es revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como al proceso de modernización del TICAN. Peña Nieto refrenda su compromiso con Chrystia Freeland de trabajar en el TICAN. Carlos Lara, al sostener un encuentro privado con la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, el presidente Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso de continuar trabajando por una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, de manera constructiva e integral. En la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto reconoció el interés de la ministra Freeland por mantener y promover un diálogo de alto nivel en temas de interés común hasta el último día de su gobierno. Ministra canadiense llega a oficinas de AMLO. La comitiva de alto nivel del gobierno de Canadá, encabezada por Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de esa nación, llegó a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial, para un encuentro con el equipo que ocupará diversos cargos en la próxima administración en el gobierno de México. Foto Alejandra Aguilar. Una vez que concluya el encuentro con López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial, la ministra de Asuntos Exteriores y sus acompañantes saldrán rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, para abordar un vuelo comercial de regreso a Toronto, Canadá. Notimex. López Obrador llega a sus oficinas. Gabriela Jiménez. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, llegó alrededor de las 11:30 de esta mañana a su casa de transición, donde se reunirá con la canciller de Canadá, Chrystia Freeland. La reunión iniciará a las 13 horas y terminará a las 15. Acto seguido, realizarán una conferencia con los medios. Minutos después, arribaron el equipo de transición económico y de gobierno, integrado por Marcelo Ebrard, Carlos Ursúa, Jesús Seade, Olga Sánchez Cordero y Graciela Márquez Colín. Además del encuentro con la canciller canadiense, se llevarán a cabo mesas con los altos funcionarios que acompañan a Freeland, en las que también estará presente el equipo de transición del tabasqueño. Por parte de Canadá asistirán el secretario de Finanzas, William Francis Morneau, el secretario de Diversificación de Comercio Internacional, Minister Carr, el embajador de Canadá en México, Pierre Allaire, director de las Relaciones Canadá. Chrystia Freeland se reúne con Peña Nieto. Carlos Lara. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se reúne con el presidente Enrique Peña Nieto en el marco de una gira de trabajo en el país. Entre los temas que se abordarán destacan la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, así como otros temas bilaterales de la agenda. Peña Freeland se reunieron aproximadamente una hora en el despacho del presidente. La ministra canadiense llegó a las 11:40 de la mañana a bordo de vehículos oficiales de la Embajada de Canadá en México y con un discreto operativo de seguridad. Chrystia Freeland se dirige a Los Pinos. La delegación de altos funcionarios de Canadá, encabezados por la ministra de Asuntos Exteriores de ese país, Chrystia Freeland, salió de la Cancillería mexicana, en Avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México, a las 11:25 horas, para dirigirse a la residencia oficial de Los Pinos, donde tendrá un encuentro con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El convoy de la comitiva canadiense recorre calles del centro histórico de la Ciudad de México, como las avenidas Valderas y Morelos, y Paseo de la Reforma, rumbo a Los Pinos. Notimex. La esencia del TICAN es trilateral, afirma Guajardo. Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que existe una posibilidad de encontrar una pista de aterrizaje segura en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN. Informó que mañana viajará a Washington para iniciar una conversación bilateral con México y Washington. La esencia de este acuerdo, del TICAN, es trilateral y seguirá siendo trilateral, reiteró. No es la última visita que haré en el año. Chrystia Freeland. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se dijo contenta por su visita de este día a México,
y afirmó que no será la última visita que haga. Queremos seguir trabajando con las delegaciones de México para estrechar la relación, dijo. Afirmó que México, Estados Unidos y Canadá trabajarán por sus pueblos. Creemos en Norteamérica como una oportunidad, Videgaray. Después de casi una hora, los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el de Economía, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, ofrecen una conferencia de prensa. Videgaray reiteró la buena relación que mantiene México con Canadá. El canciller Videgaray comentó que no es una nueva retórica del gobierno de EO ante las constantes amenazas. Responderemos con seriedad y lógica constructiva para una seria negociación, dijo. Con información de Berta Becerra, resguardan oficinas de López Obrador por visita de canciller canadiense a la calle de Chihuahua, en el número 216, en la colonia Roma, fue cerrada y resguardada con vigilancia policial. Ante la visita que realizará la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, a las oficinas del ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, prevista para las 13 horas. En el cruce de esta calle con las avenidas Insurgentes y Monterrey fueron instaladas vallas metálicas que impiden el tránsito vehicular en el señalado tramo de la vialidad, en tanto que el flujo de automóviles en las citadas avenidas transcurre sin afectaciones. Elementos de la policía capitalina fueron desplegados en este lugar para controlar el acceso de los vehículos en los que arribarán los funcionarios canadienses, así como del propio López Obrador y el equipo de trabajo que lo acompañará en el encuentro. Notimex. Ministra canadiense se reúne primero con Luis Videgaray. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, llegó a la sede de la Cancillería mexicana, sobre Avenida Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a las 9 horas, para reunirse con el canciller, Luis Videgaray, y con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Tras recorrer calles de la colonia Polanco, donde se hospedó la comitiva canadiense, y transitar sobre Paseo de la Reforma, arribó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde la recibió el canciller Luis Videgaray Caso. El encuentro tiene el propósito de revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como al proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE. Freeland y los secretarios mexicanos, Videgaray Caso y Guajardo Villarreal, se prevé que ofrecerán una conferencia de prensa a las 10:15 horas, en el Salón José María Morelos, del edificio de la red. Notimex. Ministro de Canadá se reunirá con Peña Nieto y AMLO. Chrystia Freeland está acompañada por los ministros de Finanzas, William Morneau, de Diversificación del Comercio Internacional, Jim Carr, así como por el coordinador de la relación Canadá-Estados Unidos de la Oficina de Primer Ministro, Brian Clough, y el asesor de Asuntos Internacionales y Defensa, John Anaford. Durante su estadía en México se reunirán con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, así como con los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. La ministra Freeland y su comitiva también se reunirá con el ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo de trabajo. Se prevé que el encuentro sea a las 13 horas en la Casa de Transición del virtual presidente. Se trata de la única actividad agrandada para este miércoles. Notimex. El propósito de la vista es revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como al proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Chrystia Freeland llega a la CDMX en vuelo comercial la delegación de altos funcionarios de Canadá, encabezada por la ministra de Asuntos Exteriores. Chrystia Freeland llegó a México minutos antes de la medianoche del martes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Toronto. A su llegada en la Terminal 1 en un vuelo comercial,
La delegación canadiense fue recibida por una comitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores, RE, y fue trasladada en un convoy hasta el lugar donde se hospedó de cara a la visita de trabajo que llevará a cabo este miércoles. Ex ministros canadienses alistan reunión de trabajo con AMLO. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, realizará una gira de trabajo a la Ciudad de México, en donde se reunirá con el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente Enrique Peña Nieto. Más noticias.